Esmin, la idea principal era que la gente pudiera llegar e interactuar con la pieza, digamos, con la escultura sonora, que era nuestra idea principal. Para mí, ESMI es un esfuerzo para acercar a la gente a la producción de la música electrónica de acuerdo a los estándares actuales. ESMI es una estructura sonora, por así decirlo. La pensamos que fuera como multiambiente, que cada como módulo pudiera generar y pudiera provocarte que estás en un ambiente. Y la idea principal es que sea súper interactiva, que tú como espectador no solo lo veas, sino que también lo disfrutes y seas parte como del proceso. Bueno, primero tuvimos que hacer varios cables de audio y cables de señal para que se pudiera mapear hacia el programa y ya la gente pudiera tocar y se creara el sonido, digamos. Yo me enfoqué en eso realmente, poner todos los cables, soldarlos, y tener que mapearlo junto al programa, y de ahí ya se va al Live, que es el programa de sonido, donde todo se triggerea y entonces suena, ¿no? Yo me dediqué a la parte del sistema musical, de desarrollar un sistema musical que sin importar lo que se estuviera tocando fuera agradable para el escucha, no hubiera algo que pudiera generar alguna emoción de desesperación, alguna emoción de disrupción, que es lo que ocurre en todas las piezas, o en la mayoría de las piezas de música electrónica. Son atmósferas muy densas. Nosotros, mediante el sistema musical que se desarrolló, buscábamos todo lo contrario, ¿no? Que fuera algo más amigable, incluso más didáctico. Queríamos generar al principio como una intervención del espacio, pero muy audiovisual. Entonces eso lo conjuntamos para hacerlo como una estructura sonora. Yo vi todo lo visual, como la composición de la estructura, o sea, dónde iba a ir cada módulo, el equilibrio, todo eso, y la parte de videomapping. Esta misma parte de lo sonoro que evoca un ambiente, lo quisimos hacer como con lo visual. Si la pieza es muy dura y muy industrial, quisimos llamar como aquí elementos de la naturaleza, puestas de sol, agua, pajaritos. El taller se llama Laboratorio de Interfaces Musicales y lo que hizo, nos enseñaron a utilizar un programa que hace más fácil todo esto, que todo se una a un solo, digamos, programa, un árbol, como digamos genealógico, y así podemos utilizar todo, ¿no? O sea, que todo se triggeree, que todo se pueda utilizar de una manera más concreta. A mí me gusta todo esto de la transdisciplina y siempre pensamos que, no sé, las ciencias duras como las matemáticas, todo esto del código, informática, está súper separado de las artes y las humanidades. Entonces, no sé, el código creativo es como la unión de estas y es como un campo donde puedes moverte muy libremente para la creación, o sea, tanto sonora, visualmente, todo. Y a partir de este taller yo creo que, pues sí, he buscado como más acerca de eso e incluso estoy por meterme a una plataforma, por así decirlo, de código creativo que se llama Hydra, que es para hacer visuales. El laboratorio se llamaba Laboratorio de Interfaces Musicales Experimentales, cargo del maestro Enrique García. Para mí, creo que la mayor trascendencia es primero acercar a todos los interesados en el desarrollo de música electrónica, de electrónica, de interfaces, a todo este mundo, ¿no? También acercarnos a toda esta cultura de la democratización de la tecnología, ¿no? Nosotros vemos espectáculos a nivel internacional y nos preguntamos, no, pues bueno, ¿cómo lo hacen? Y pensamos que detrás hay una superproducción, hay mucho dinero, cuando pues en realidad a través del software libre y a través de electrónica muy sencilla podemos generar nuestros propios presentaciones, performance, espectáculos, ya sea a nivel un poquito más experimental como este, pero también lo podremos aterrizar a un nivel más comercial, hacerlo sobre cosas mainstream, y pues no tiene nada de malo, ¿no? El problema es precisamente esto, ¿no? Que no hay espacios. Este fue el único que encontré aquí dentro del Centro de Cultura Digital para expresar esa duda que yo tenía, ¿no? Cómo
aprender toda esta clase de lenguajes e integrarlo a piezas artísticas en concreto, en este caso algo más multidisciplinario. Es que lo puedes complementar con: es mi gusto, mi estilo, mi flow.